Bueno, estamos aquí en esta Feria Ceibal. Bueno, ustedes son de la UTU, ¿no? Bueno, cuéntenme un poquito de qué clase son y el proyecto que armaron. Nosotros somos de primero C y armamos este robot Explorer y que consiste en... Está armado por sensores. Por dos sensores, estos son los sensores, acá, este uno y este el otro. Consiste en ir, en caminar o andar, más bien, cuando se topa con algún objeto, manda una señal por este ojito, manda una señal, rebota, es de sonido la señal, rebota y pega en este ojo, entonces eso hace que dé la vuelta. Bueno, y en este caso, bueno, tienen otro robot distinto, ¿no? Que se hicieron, cuénteme un poquito de qué se trata. Este es como un auto que tiene un motor acá y que anda con otro, que vos gira acá y gira en estas ruedas. Y esto también lo hicieron, bueno, con información a través de la Ceibalita, ¿no? De la Quiso. Sí. ¿Qué programas utilizaron? ¿Cómo buscaron la información? NXT Programs es donde sacamos las ideas para armarlo y lo programamos con Enchanting. Y esta es una alarma, cuando la puerta ya no se ve más acá en todos cositos, eso empieza a sonar. Se puede utilizar también, digo, en puerta, en general, en cualquier lado, ¿no? Sí. Robot Sumo, lo hicimos con parte de Lego, un kit. Este kit es NXT, Main Strong, y hicimos dos sumos. Los sumos están formados por un sensor de luz, que más bien de... Que es lo que hace que cuando detecten, porque ellos pelan dentro de un círculo, el que salga del círculo pierde. Este sensor lo que hace es que cuando detecta la línea, va para atrás, gira y va otra vez para otro, cualquier otro lado y se agarra la línea, hace lo mismo. Después está la controladora, que de la computadora se controla, sí. Se le da las coordenadas así de lo que quiere hacer el robot. Y entonces nosotros lo que hicimos es que ponerle el sensor, que no se salga la línea, el que salga para afuera pierde. Esto, lo básico que tiene son los motores, la controladora, esto y las piezas. Después esto de adelante, cada uno armó el que quería, pero después todo lo otro está básicamente igual.